eh, boa tarde. Eh, continuamos co bloque de experiencias da Sala Santiago. E eh, neste bloque vamos a, a, ter dúas experiencias, eh, unha de secundaria e outra de primaria. Eh, a primeira vai ser Hospital de Robots e a creación dun robot educativo do, de Tino Fernández do CIFP Ferrolterra. E é un proxecto que bueno, está premiado e, aparte, pois, eh, colaboran ata cinco centros da, da comarca. E o segundo vai ser Monstruo Booktuber, un proxecto lector na rede que é de CPI ás Revoltas e con Erika Ordóñez. Bueno, realmente é un proxecto eh, que ten o objetivo de fomentar o gusto pola lectura. E cando que irás, Tino? Se sí, bueno, me pantalla completa. Sí, Hola, que hai? Sí. Buenas tardes. Eh, bueno, ante todo, yo soy profesor, como dijo aquí el compañero de Cifra Alterra, un instituto de formación profesional, Y bueno, lo que vengo a transmitiros sobre todo es la experiencia que hemos tenido con el tema de la robótica y también es un poco una excusa bueno, para fomentar entre todo el profesorado la aplicación de las tecnologías, las nuevas tecnologías, tanto a nivel de las TIC como a nivel de STEAM. Eh, el tema del hospital de robot es un tema doble, es un proyecto de innovación doble, eh, por cuanto no solamente es un hospital, también es la creación de un robot educativo. Eh, primeramente, tenéis aquí un índice, esta presentación, bueno, vais a poder también acceder a ella, en la cual eh, vamos a empezar con una introducción eh, que, como se acaba de explicar, es un proyecto que ha sido premiado en este curso escolar y es un proyecto que se está llevando a cabo no solamente por parte de nuestro centro educativo, sino también por varios centros de la, de la comarca. Como podéis ver, hay un fallo ahí en las diapositivas porque esto está hecho con impres. Yo soy de software libre. Entonces, al ejecutarlo en PowerPoint, se desajustan las, las imágenes. Lo podemos abrir también en PDF ¿sí? para que se vea mejor, vale, así no haya problemas. Yo soy bastante detallista en estas cosas, entonces siempre tengo el plan B. Vamos a abrirlo mejor en PDF. Lo tienes ahí. Mientras lo voy abriendo, os voy contando. A ver, es una excusa no solamente para eh, fomentar las nuevas tecnologías en, en, entre los profesores, sino también para motivar a los alumnos con nuevas herramientas que son sumamente poderosas y que mucha, muchas veces los docentes podemos pensar que son eh, difíciles, complicadas y, y nada, y no es así. Estamos totalmente equivocados si pensamos que cualquiera de nosotros no va a poder implementar esto con, con sus alumnos. Aunque no tengamos ni idea, ahora eso voy a explicar por qué. Eh, bien, el propósito que, que tiene este proyecto, ya digo, es un proyecto doble, porque por un lado el tema del hospital de robots es para que eh, toda la comunidad educativa que ha montado robots, ya os cuento qué comunidad educativa y qué centros, cuando tienen un problema con ese robot, pues tengan un lugar donde, donde repararlo. No solamente eso, lo importante de la robótica hoy día no es, eh, como es el caso nuestro, montar los robots. Sino es el manejarlo y crear contenidos dependiendo del nivel educativo en el que estés, da igual que seas de educación infantil, que seas de, de bachiller o incluso de la universidad. ¿De acuerdo? Es independientemente de, de eso. Ahora no falla, no, no pasa la. No está pasando. No, aquí no pasa la, el, el proyector. Bueno, estos son, como digo yo siempre, los, los fallos técnicos que hay en las presentaciones. Pero, eh, a ver, os comento. Eh, ¿Cómo empezó toda esta historia? Mirar, toda esta historia, lo que pasa es que en la diapositiva parece que no avanza. Hay un problema ahí de que se ha congelado la página. A ver si lo pone en PDF. Ahora lo tienes. Eh, a, a ver. No, no, se ha quedado ahí la imagen congelada. Bueno, yo os voy contando. O es a través del proyector, no lo sé, da igual. Yo voy avanzando, aunque sería interesante que pudierais, pudierais verlo, ¿vale? mientras intentáis solucionarlo. Vale, os voy contando. Mira, todo esto empezó de la siguiente manera. En el Centro de Formación de Profesorado de Ferrol, desde hace muchos años, es un centro muy innovador en el sentido de aplicar nuevas tecnologías a través de grupos de trabajo. En los grupos de trabajo pues, participamos en centros de toda la comarca y de todos los niveles educativos. Entonces, hace aproximadamente unos cuatro años... Una de las personas que acudió a darnos una charla de robótica fue Tucho Méndez, no sé si lo conocéis, de Bricolab. Tuvieron la genial idea de crear un robot educativo que se llama Scornabot. Cuando nos dieron esa charla sobre los robots Scornabot, bueno, pues nosotros empezamos a montarlos eh, con los cursos de formación. Eh, se montaron muchos robots, no solamente a través de cursos, sino también a través de grupos de trabajo. Ahora mismo se tendría que estar viendo las diapositivas para que, para que vierais a la gente ahí currando y, sobre todo, eh, para que vierais de qué manera eh, lo estuvimos implementando. A ver si conseguimos que funcione. Bueno, fijaros, eh, la experiencia también de una persona como yo, que estoy ahora aquí, es eh, hablaros de todas estas cosas habiendo preparado una, unas diapositivas y que no funcionen. Vale. <laughs> De acuerdo, eso es experiencia. Me ha pasado muchas veces, muchas veces, vale. Con lo cual puedo seguir hablando aunque no tenga la, las diapositivas. Mirad, eh, os tengo que contar que muchos de los profesores que acudieron a esas charlas de formación del profesorado, de cursos, pues no tenían ni idea de electrónica. Eh, bueno, porque la idea principal fue enseñar a los profesores a montar robots. Pero ¿para qué? Para que lo utilizaran en sus clases. En la mayoría de los profesores, el 90%, no tenían ni idea de electrónica, ni de soldar, ni de extinguir una resistencia, con lo cual muchos de los que estáis aquí os podéis sentir identificados, identificadas. ¿no? Pensaba, pues yo no tengo ni idea de esto. Bueno, yo estoy especializado precisamente en eso, en dar cursos de formación a personas que no tienen ni idea, porque el primero que no tenía ni idea era yo. Entonces, claro, sé de cómo transmitirlo de manera que tengáis idea. Eh, ahí es donde está, como digo yo, el kit de la cuestión. Comentaros que en muchos de estos cursos, algunas profesoras siempre me acordaré de una profesora de primaria. A los dos días, cuando empezamos en el año 2015 a montar los robots, la pobre mujer empezó a llorar en medio del curso allí con, con las placas, porque era realmente complicado. Fue una placa que fue el primer robot que montamos, que hicimos sinceramente con los compañeros que montaron un robot que es un, era un poco complejo, porque tenía que hacer las pistas, Entonces, unos temas técnicos un poco eh, complicados. El caso es que yo le dije, mira, no debes de llorar porque no te salga, llora porque tengas que pagar la declaración de la renta, pero no por estas tonterías. Os lo cuento porque fue al final, cuando acabamos el curso, la primera profesora que le funcionó el robot y se emocionó. Salió casi llorando del curso porque pensaba que no lo iba a conseguir. Entonces, yo siempre digo, aquí la motivación para hacer este tipo de cosas no es eh, tanto en cuanto tus conocimientos, no, no. Aquí lo importante es que te guste, sobre todo enseñar, que te guste aprender, que te guste motivar a tus alumnos. Porque si queréis motivar a vuestros alumnos a la hora de explicar cualquier cosa, el primero que tiene que estar motivado soy yo como docente para poder transmitir esa motivación. Entonces, eso fue lo que yo les transmití en ese curso y de esa manera pudieron todos los que fueron eh, conseguir que su robot les funcionase. Bien. Eh, Yo tenía el guión, me lo estoy haciendo de cabeza porque no tengo nada, ¿ya veis? Vale. Lo hago tal como tenía que aparecer. Ah, bueno, menos mal, ya apareció. Por fin, ya puedo retomar el hilo. Vale. Bien, mirar otra de las. Os tengo que contar porque estamos todavía en la introducción. Eh, en este proyecto participan. Si le puedes dar un poquito desde ahí hacia atrás, una diapositiva hacia atrás, a ver si lo consigo desde aquí. Da, ya lo conseguí, ya está, lo conseguí. mira estos son los centros que colaboran en el proyecto del Hospital de Robot. Fijaros, son un centro de formación profesional, que es el primero, que es el mío, y después son dos centros de, de educación secundaria, como es el Fraga de Ome, bueno, son tres, el de, el de Fene y el Sofía Casanova, pero después tenemos un CEIP y un CPI. Hay alumnos de primaria que están trabajando con el hospital de robot. Os voy a contar que ahora, dentro de poco, los vamos a llevar a la FPI Innova, que es una feria de innovación de todos los proyectos de Galicia que han sido premiados durante este curso escolar. Y mi idea es llevar sobre 60 alumnos, de todos los que participan, de todos, y van a explicar a gente mayor, incluso a gente que puede ir de, de universidad a visitarlos, a explicarles cómo se trabaja con esas cosas. Niños pequeños, ya digo, de 10 años, de 11 años, de 9 años, ¿vale? Porque están trabajando con, con este proyecto. Aparte de los centros educativos, también está involucrado, eh, por supuesto, el Centro de Formación del Profesor de Ferrol, la Universidad Politécnica de Valencia. También ha colaborado con el proyecto. Yo estoy en contacto con uno de los profesores. Yo soy, a ver, ha sido alumno de esa universidad. Y una de las cosas que aprendí allí es todo el tema de robótica, programación. Y estoy en contacto con ese profesor. De manera que él ha colaborado al desarrollar un robot educativo. Fijaros que esto es un proyecto doble: es un hospital y además es creación de un robot educativo. Basado, siempre lo tengo que decir, y eh, lo diré. Para, sobre todo, reconocer el trabajo que hicieron a los de BricoLab. ¿vale? Esto parte todo de una idea de, de BricoLab. Bien, después de y Robótica Fácil son dos empresas. DissonMain es la que nos ha proporcionado el hardware. Robótica Fácil, eh, mirar, es un software tremendamente potente para poder programar robots. Es tipo Scratch, pero no tiene nada que ver con Scratch. Está más integrado con la electrónica. Robótica Fácil eh, lo podéis buscar en Internet, simplemente ponéis Robótica Fácil. ¿Vale? Entráis en una página y, y lo podéis ejecutar online. Se trabaja por bloques, pero lo bueno que tiene es que todos eh, los bloques electrónicos, todas las plaquitas, porque todo esto está basado en Arduino, tendría todas las placas Arduino, los sensores, los actuadores, de manera que lo vas poniendo con algo parecido a como podríamos tener con otras plataformas, ¿no? como ArduBlock. No sé si alguien conoce ArduBlock, que es una página online que también permite hacer esas cosas. También está involucrada la Escuela de Especialidades de la Armada. Alguien puede pensar, pensar, ¿y qué tiene que ver la escuela de especialidades de la Armada con la educación? Pues mira, tiene que ver en el sentido de que, a ver, eh, todos los procedimientos a la hora de hacer un mantenimiento, fijaros que la, la Armada tiene una parte de mantenimiento electrónico, que tienen que reparar fragatas, destructores, bueno, ya no existen, portaaviones. Yo trabajé cinco años para la Armada, en mantenimiento electrónico. Entonces, toda la experiencia que yo adquirí la he volcado en este proyecto. Por eso es otra de las cosas por, por el cual los he involucrado, porque toda la experiencia adquirida me ha valido para poder hacerlo del hospital y enseñar a los alumnos y a los profesores a reparar este tipo de, de producto educativo, ¿vale? Y no solamente para repararlo, sino para diseñar un robot. De acuerdo. Mira, aquí tenemos el hospital de robots. Vamos a hablar de ellos. El hospital de robots. ¿Cómo surgió la, la idea del hospital de robots? Aquí tenéis a Tucho Méndez, ¿vale? Yo tengo que decir que, y lo repetiré siempre, es una gran persona, un gran profesional y sobre todo la labor que han realizado en Galicia en el tema de la robótica y el software de hardware libre es para aplaudirle, sin lugar a dudas. Bien, en el año 2015 vino, nos dio una charla y empezamos con estos robots que podéis ver en la fotografía. ¿vale? Estos robots se llaman robots Scornabot y este en concreto se llama el robot Briboy. Durante ese año, durante el año 2015-2006, ahí tenéis a los compañeros, esto fue un grupo de trabajo. Fijaros si somos frikis, que nos reuníamos los viernes por la tarde. Desde de las 6 hasta las nueve, y a veces nos tenían que echar. Porque nos entusiasmábamos, cuando comprábamos la primera impresora para hacer estos robot, el último día, que ya la teníamos casi montada, ya eran las nueve y media de la noche, y el que más y el que menos quería seguir montando, pero claro, la mayoría estamos casados, tenemos familias, entonces pues nada, tuvimos que coger con mucha pena de nuestro corazón, de nuestro corazón, e irnos, ¿no? Eh, pero ya digo, fue un gran sacrificio por nuestra parte de cara a la cantidad de horas que pasamos, pero la verdad que ha tenido su, su recompensa. Ahí puedes ver a los compañeros que estábamos ahí montando robots, de acuerdo. Ahí están los, los primeros robots que se montaron. Pero ¿qué pasa con esos robots? Pues bueno, vamos a ver qué problema tenían esos robots. Eh, que esos robots se averiaban con facilidad. Entonces, yo una de las cosas que hice fue mejorar el diseño. O sea, el robot que tenéis a la izquierda es el robot que montó a la compañera que se echó a llorar, porque ese robot era muy complicado de cablear. Entonces, el robot de la derecha no necesitaba cablear. Es una, un tema técnico que simplemente se insertan los componentes en el de la derecha y por debajo se suelda. No tiene mayor complejidad. ¿vale? Así fue como nació el, lo que llamamos el robot Cucuribot versión, versión 3. Después os explicaré básicamente cómo trabaja el robot. Incluso tengo uno ahí para que lo veáis y haré una pequeña demostración de funcionamiento, ¿vale? Vale. Eh, el problema, vuelvo a repetir, es que tanto el robot que nosotros montamos como el que yo diseñé se averiaban con facilidad. Si os dais cuenta, de las fotos tienen un montón de cables. Entonces qué pasaba, que tú llevabas estos y estos robots, o los montaban los profesores con los alumnos pequeños, y claro, ¿sabéis cómo son los niños pequeños? Andan trasladando todo. Entonces, movían algún cable y el robot dejaba de funcionar. Claro, eso no era viable, eso no es eficiente. No puedes tener, no puedes tener un robot que a la mínima de cambio, simplemente porque un niño pequeño le toca un cable, se estropee. ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer si estos robots se están estropeando? Eh, el problema es que la mayoría del profesorado cuando un robot se le estropea, es lógico, no son de la especialidad. Entonces no saben cómo, cómo arreglarlo. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Pues lo que podíamos hacer es crear un hospital de robots. Vale, eso es muy fácil de decir. ¿Y qué es un hospital de robots? Bueno, pues se trata de un taller donde se reparan robots educativos y donde se reparan en este caso en el CIF Ferrolterra. Pero ¿Quiénes reparan los robots? Mis alumnos. Los alumnos de mantenimiento electrónico. Pero alguien puede preguntarse por qué los reparan. Bueno, por, por varias razones. La primera de ellas es porque cumples con los contenidos curriculares de ese ciclo formativo. Son alumnos que tienen que aprender a reparar un producto real, un producto electrónico, como si fuera una empresa real. ¿no? Entonces ese sería uno de los primeros objetivos. ¿no? En reparar un producto real. Y segundo, como si fuera en una empresa. ¿no? Por otro lado, también están, estamos consiguiendo una gran ventaja, porque le estamos dando servicio a todos los profesores de la comarca que se le ha, se le ha estropeado un robot. ¿Sabéis cuántos robots llevamos ya reparados? Desde que empezó el tema del hospital, de robot. A ver, esto no se presentó el año pasado. Esto ya llevamos trabajando con el tema hace casi dos años, ¿sabéis? Se presentó el año pasado porque ya llevaba yo un año de experiencia. Bueno, pues en dos años llevamos reparado cerca de 300 robots. No estoy exagerando. Nada más tengo una base de datos de cada vez cuando envían un robot, quién lo repara, eh, qué fallo tuvo, etcétera, etcétera, y le lo vamos anotando, ¿vale? ¿Quiénes pueden traer los robots a reparar? Los puede traer cualquier centro, un profesor tiene que ser, de cualquier centro educativo, ya sea de educación infantil, primaria, de formación profesional, incluso, bueno, subir a la universidad también. ¿Qué tipo de robots reparamos? mirar en un principio reparábamos los robots de tipos con la voz, pero un día nos aparecieron una compañera con un robot M. Bone Ranger. Bueno, pues también vamos, lo vamos a intentar reparar y se lo reparamos. Después un Zowie, después un Embot, incluso alguno más que nos han traído hace poco como uno de BQ. Vale. Ahora ya reparamos <laughs> casi toda la gama de robots educativos que utilizan los profesores, de acuerdo. Con lo cual la experiencia que están adquiriendo mis, mis alumnos es una experiencia tremendamente positiva. Y os tengo que contar una cosa que no está en la presentación. Sabéis cuántos alumnos de los que el año pasado terminaron encontraron un trabajo? Prácticamente todos, todos, porque la experiencia que ya digo es una experiencia real. Aparte de que ellos tienen unas otros, una serie de asignaturas que también son técnicas y no tengan que ver con tanto con el mantenimiento, pero lo que buscan hoy día las grandes empresas es gente que sepa arreglar cosas. Fijaros, el mantenimiento electrónico se puede aplicar a, a casi todas las empresas, ¿vale? Porque en todas las empresas que hay hoy día hay productos electrónicos, ya sean de un tipo o sean de otro, ¿no? Bien, hay que pagar por repararlos, porque alguien me pregunta, ¿hay que pagar? No, por supuesto que no, esto no se repara. Entonces, eh, ¿cómo se hace? Lo que hay que hacer es, eh, cuando quieres reparar un robot, tienes que mandar, ahí hay, una, ya hay unas, eh, una, un procedimiento, entonces tienes que mandar un correo, el correo, os lo digo, es hospitalderobot.gmail.com, más fácil imposible. Ya veo que estáis haciendo fotos, no hay problema, podéis mandar, si tenéis un robot estropeado, lo que nos arreglamos es un tipo, eh, por ejemplo, Piper. No sé si conoces el robot Piper, que es un robot que es así, que tiene un metro, es el que muchas veces ha salido en el hormiguero. El tipo Piper lo reparamos, vale, ¿sabes? Es un robot que vale, me parece que son 50.000 euros. Este te reconoce, habla y todo eso. No, son robots educativos. Bien, entonces lo que hay que hacer siempre es indicar el problema que va a tener el robot, lógicamente, para saber qué lo que le pasa, que centro educa, que a qué centro educativo pertenece, los datos de la persona que nos envía el robot para poder después coger y, y devolvérselo, ¿vale? Normalmente tienen que traer una caja, tienen que traer una caja, lo etiquetan y pone robot enfermo del robot educativo, el que sea, ¿vale? Una vez que el robot está reparado, nosotros lo que hacemos es, por un lado, eh, nos ponemos en contacto con ese centro y decimos, mira, las piezas que tienes que proporcionar son las siguientes. Ya digo no tienen que pagar, pero sí tienen que reponernos las piezas que están abriadas, ¿no? Entonces les damos un enlace, mira, puedes comprar las piezas en este sitio, ellos compran las piezas, nos las mandan y nosotros ya cogemos y ya reparamos eh, ese robot, ¿de acuerdo? Después tenemos lo que es un foro de consulta, a través del cual eh, pues se puede formular cualquier tipo de duda o cualquier tipo de cuestión eh, relacionada con la robótica educativa. Normalmente ese foro de consulta está eh, a través de Google, con lo cual hay que disponer, ahí tendríais, por ejemplo, con un código QR o a través del enlace que aparece ahí en pantalla, podríais acceder a ese foro. ¿vale? Eh, bien, otra de las cosas que tengo que comentar es del tema del hospital de robot. Yo soy muy dado a utilizar las TIC en todas las áreas de la enseñanza. Entonces, el hospital de robot y la creación del robot educativo me ha valido mucho, sobre todo para aplicar todo tipo de tecnologías que vamos a ver ahora. ¿vale? Una de ellas ya habéis visto que es el código QR. Yo soy muy enamorado de la realidad aumentada, trabajo mucho en realidad aumentada. Entonces, ahora cuando lo pase, vais a tener la opción de hacer un documento. Ese sería el documento. Y si a través de una aplicación que se llama Eurasma, después os voy a dar el enlace. Vais a poder acceder a una aplicación de realidad aumentada. Va a, aparecer, va a aparecer algo, no lo voy a decir, prefiero que vosotros lo descubráis, ¿no? Bien, ahí estaría el enlace. Si entráis ahí, sacáis una foto y lo descargáis, lo que tenéis que hacer es imprimirlo. Cuando lo imprimáis, ahí ya tenéis una explicación, que os doy detallada, de cómo vais a ver un robot en realidad aumentada, ¿de acuerdo? Lo imprimís una hojita de papel y eso está muy bien para los alumnos, porque los alumnos antes de eh, trabajar con el robot lo van a poder ver en vivo y en directo, ¿vale? a través del teléfono móvil. Bien, eh, también podemos ver el robot, el robot en 3D. Otra de las cosas que trabajo desde hace muchos años son las tecnologías que permiten ver y crear objetos en tres dimensiones. Creo que es una herramienta sumamente poderosa para muchos ámbitos de la educación, sobre todo para electrónica, y vais a ver por qué. Porque yo lo que hago en, mis cursos de, en los cursos de formación es enseñarles a montar robot, pero de una manera que ellos pueden ver cómo va a estar el robot montado sin tenerlo físicamente, utilizando lo que es, bueno, ahí tenéis el enlace también, podéis acceder a una página donde podemos ponerlo eh, totalmente a pantalla completa y accederíamos a diferentes vistas del robot. Ah, pues quiero ver dónde están los motores. Pincháis los motores automáticamente se si irían los motores. Pues quiero ver dónde está la batería. Pincharíamos ahí y veríamos la, la, la batería, ¿vale? Eh, de hecho, eh, después, ahora en el robot educativo, todo el proceso de montaje, porque yo os voy a invitar a que montéis ese robot, aunque no tengáis ni idea. Y vais a entender después por qué este, este, os estoy diciendo eso. Bien, aquí también tenéis el código QR para acceder al robot en 3D. ¿vale? Si alguien lo va a hacer alguna vez, vais a ver una página y tenéis que pulsar en el centro de la página y te va a poner 3D, le das ahí, ¡pum! y se va a abrir. Va a tardar unos minutos y después podréis acceder a la parte de la derecha a una serie de, de vistas. De todas maneras, os voy a dejar videotutoriales. Y ahora que recuerdo, os había pasado un documento para que, no sé si los, los imprimisteis para poder... No, 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 sabéis nada. No os dijeron nada. Vale. Están saturados, entonces é normal que... <laughs> Se pasé a Fernando, a lo mejor no claro. Vicarán eh, todos na, na aula virtual. Vale, 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 perfecto. Pois pues ya, ten, si lo tenéis en aula virtual, perfecto. Vale. Ese é es un documento donde vais a tener enlace a la presentación. y a todo lo que estoy hablando del hospital de robots y, y a lo que sería este robot educativo. Bien, eh, más cosas, veis, ahí veríais, ahí tenéis el robot en 3D y a la derecha las diferentes partes, por ejemplo, dónde está el interruptor de encendido, el módulo Bluetooth, eh, la parte delantera, ¿qué es un módulo Bluetooth? Ah, os tengo que contar, este, tele, este robot se puede controlar a través del teléfono móvil. Puedes coger y manejarlo a través del móvil. No solo eso, este es un robot que se va a comunicar contigo, te va a mandar mensajes. Te va a decir, oye, mira, me estoy quedando sin batería, o tengo un obstáculo, porque llevo un sensor de obstáculo. ¿De acuerdo? Bien, este es el robot, fijaros que el proyecto es doble. La primera parte era el hospital y ahora es este robot. Este robot, vuelvo a repetir, parte todo de toda la idea de mi collab, y este ya tiene un nombre que no tiene nada que ver con los esconabot, su nombre es KBot. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué es totalmente diferente. Antes de crear y diseñar el robot Cabot, que, a decir también ha sido premiado, yo diseñé este robot, el Cucuribot versión 5. Si os dais cuenta es una placa única y la ventaja de ese robot es que apenas si tenía averías. ¿Por qué? Porque los cables no estaban sueltos como en los robots anteriores, ¿vale? Ahí estaba todo unificado. No paso la diapositiva. Hay un problema, no pasa. Ahora, ahora, ahora sí. Debe ser que cuando te levantas le infundes miedo. <laughs> vale. Bueno, a ver, fijaros, eh, lo que os decía, la ventaja de este robot, al tener una sola placa, la anterior, los anteriores robots eran tres partes. Entonces con muchos cables enseguida se soltaban, ¿de acuerdo? Mirar, estos son los profesores, los primeros que montaron ese robot, y fijaros la cara de felicidad de todos. Ahí les funcionaba a todos, fue el último día. El último día ya los probaron, ah, fijaros, ahí tienen a la izquierda una plantilla, porque lo bueno, vuelvo a repetir, de montar un robot no es montarlo, es crear tus propios contenidos, que sepas cómo los puedes hacer, para trabajar con tus alumnos. Con este robot puedes trabajar cualquier cosa. Ya digo, desde educación infantil, primaria, secundaria, matemáticas, dibujo, plástica, lo que se te ocurra. Lo único que tenéis que saber es cómo crear esas plantillas, ¿de acuerdo? Y además, este, el que acabo de crear, tiene un sensor, con lo cual aún podéis hacer más actividades, porque puede interactuar con el entorno, ¿de acuerdo? Bien, eh, el robot Cabot es de, como comentaba el compañero anterior, que estuvo antes aquí, Juan, está bajo una licencia de Creative Commons, ¿vale?, lo cual significa que lo único que es una licencia que lo único que se pide es que reconozcáis a la persona que lo ha desarrollado y que lo compartáis bajo la misma licencia. Lo cual significa que podríais incluso venderlo. Lo permite la licencia, ¿vale? Podríais coger y vender el robot. Bueno, ahora hay un vídeo, pero antes de pasar al vídeo, os voy a explicar las características. Lo importante de la robótica es, ya digo, el crear cosas para motivar a los alumnos y que aprendan divirtiéndose. Para mí la robótica no es un sustituto de las herramientas tradicionales. Yo a mis alumnos, yo soy de los pocos, pero profesores que el día dos días antes de las evaluaciones les corrijo las libretas. Yo quiero que mis alumnos no sepan escribir, que no tengan faltas de ortografía. Utilizo mucho la tecnología, pero sigo pensando que los, las herramientas de toda la vida hay que seguir usándolas. tienen que saber escribir perfectamente, no tener tachones. Y lo que os decía, el tema de la innovación tiene que entrar también en aspectos que te van a potenciar el tema de la motivación y el trabajo con tus alumnos en clase. Una de las cosas que, que había pensado para este robot y que fue en base a las ideas de los compañeros es que no tuviera pilas. Este es un robot que no lleva pilas, que se puede cargar con el cargador de un teléfono móvil, vale, cualquier cargador os va a servir. Después lo puedes manejar mediante un teclado, mediante una app. La app es muy fácil de, 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 de cargar. a través de un código QR. Lees, como nos explicó Juan, podéis acceder a una página online o a través de una app y lo podéis descargar, ¿vale? Es un robot que tiene currículum. Alguien puede decir, ¿cómo un robot puede tener currículum? Bueno, pues eh, os explico a qué se refiere. Cuando estos robots se montan en los cursos de formación, que os tengo que contar que ahora estamos montando cerca de 100 robots en la comarca de Ferrol de este tipo, ¿sabéis? La semana pasada vinieron unos galeses a montar estos robots. Montaron en total, eh, vinieron creo que eran 12 o 13, y montaron los 13 y se fueron los 13 funcionando. ¿Qué sucede? Que cuando se monta un robot de este tipo, para que tú lo puedas traer en caso de que estro se, se estropee, a mí se me ocurrió la idea de crear a través de formulario de Google, ¿vale? Lo que sería un documento que tú vas a subir a Google Drive y lo enlazas con un código QR y se lo pegas al robot. Tú me mandas ese robot y yo lo único que tengo que leer es el código QR, que aquí, bueno, no aparece en la fotografía, aquí no aparece porque esta es la parte... De atrás, tendría que estar en el otro lado. Entonces se vería el código QR y yo lo leo. Entonces ya sé quién lo ha construido, a qué centro educativo pertenece, cuál es su correo de contacto y su número de teléfono. Que, que ya se va el tiempo. ¿Ya pasó? Pues voy, dos minutos y acabo. Lo siento. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy acostumbrado a dar charlas de una hora, una hora y media, entonces, claro, no controlo mucho. A ver, pues voy deprisa. Mirad, eh, Voy a seguir avanzando. Si voy a explicar, veis, esto es lo que sería la electrónica del robot. El robot lleva dos placas. La parte de la izquierda es la placa de alimentación y la placa de la derecha es la placa de, de control. En los cursos de formación les explicamos o les explico eh, cómo funciona cada una de esas partes porque después van a tener que, que montarlas. Es la parte de la electrónica. El software es utilizado. Es importante que sepa. Yo trabajo con todo el software, que es software y hardware libre. ¿vale? ORCAD, que es un programa para dibujar esquemas. Freezing, no sé si lo conocéis, es una utilidad muy interesante de cara también a los alumnos de secundaria, cualquier clase de tecnología, para hacer montajes en prototipo. TinterCAD, me imagino que lo conocéis, que es para crear también eh, no solamente los, los circuitos electrónicos, también os permite diseñar piezas en 3D. ¿Sabéis? La estructura del robot se puede diseñar completamente con TinterCAD. Ahí tenéis las piezas, la mayoría se diseñó con TinterCAD. Y después se mejoró con SketchUp y con Cura. SketchUp era de Google, ahora lo que pasa es eh, para, para centros educativos es, es gratis. ¿vale? ese sería el organigrama. Os tengo que comentar que de este nuevo rollo yo lo he hecho todo. Tanto la electrónica, como el diseño 3D, como el firmware. Eso sería el comportamiento, ¿vale? cómo funciona a nivel de código. Y lo que sería también eh, la app. Que software se utilizó? Facilino, que os había hablado de él. Aquí tenéis la app. ¿vale? A la izquierda tenéis la, la parte de control. A la derecha, desde la app podéis acceder a 16 videotutoriales. Es una de las cosas que os iba a decir. Y a un manual de 65 páginas. Si entráis en la página del robot tenéis un manual todo detallado de cómo montarlo paso a paso con vídeos e incluso eh, con la, las aplicaciones de realidad, de realidad aumentada, con las imágenes en 3D, etcétera, etcétera. También he utilizado, veis, otro software, todo de software libre, tanto un editor de imágenes como un editor de imágenes vectorial, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eh, más ideas. La idea del futuro es crear un robot que tenga más aplicaciones en el aula, ¿vale? Y que además, eh, la, eh, la idea es que colaboren todos los profesores, que aporten ideas y en base a las ideas que los profesores vayan aportando, pues se va a diseñar un robot. Y, y nada más porque ya me han dicho que me tengo que, que cortar, ha sido un placer estar con vosotros. Solamente deciros, la página del robot la vais a tener en la, en la página de, la, de, la, de Moodle y desde ahí podréis acceder a toda la información. De todas maneras, vuelvo a repetir, cualquier eh, pregunta, cualquier duda o cualquier inquietud que tengáis sobre el tema, veis aquí está la página del robot. Si sacáis una foto, ahí tenéis toda la información. Tenéis los vídeos, tendréis el manual y todo lo necesario para el poder montarlo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Gracias por vuestra asistencia y ha sido un placer. Gracias, Tino. Eh, Ahora, eh, Erika, do CPI a Revoltas. Porque aún es genial, sí. ¿Cómo me esto? Ah, perdón. Ah, Espera, no hace falta que los pulses. la cierras, ya vale. Esta ¿no? pero es pulsando. bueno antes de comenzar eh, sé que nos los eh, programas eh, me acaban de presentar como erika 12p y revueltas eh 12ª Revoltas fun eh nos cursos anteriores. Agora teño a definitiva no no que era a Nosa Señora do Faro, é o CEIP Eduardo Pondal. é eh, son orientadora. Pero bueno, esta experiencia que vos venha a presentar, si que foi levada a cabo no CPI a Revoltas, vale? Eh, eu ou era titora eh de 1º e 2º de primaria. 2º de primaria nun curso e 1º de, de primaria o seguinte. Eh, bueno, considerando un pouquiño que son os, os niveis non? nos que nos iniciamos na letoescritura, eh, creín, eh, bueno, son fiel seguidora da idea de que eh, máis vale sentar unhas bases sólidas eh, para que posteriormente pois, a aprendizaxe continue dun xeito normalizado. Bueno, Parafraseando un poquinho a Lorena, e desme perdonar, vale, estou un pouco nerviosa. Eh, sí que velo falar con docentes, pero nunca nunha sala tan amplia. Así que, eh, se si notades que me tem a voz e que se me seca un poquinho a boca, pois pues, é eh, por eso. Vale. Bueno, eh, mostro booktubers, eh, vou vos poñer unha presentación nun pequeno vídeo e logo falo vos eu sobre, sobre esta, este proxecto. que ten sonido. Sí, vale. Ahora sí. Bueno, paro porque aí xa empezan as cousas máis técnicas que agora vos explico un pouquinho, que, bueno, de técnico, eu creo que a parte mmm, que máis me gusta deste proxecto, pois é, é como disfrutaron os nenos é, levando a cabo, e por eso, pois, me animo a presentar. Pero, bueno, temos é, como docentes que sempre establecer unha fundamentación curricular, non? porque detrás do noso, do noso traballo pois, hai un currículum. Aquí, que, que quero destacar? Pois, o traballo interdisciplinar, vale? aquí presento un pouquiño eh, as, eh, as características, bueno, a, a parte do currículum que traballamos, esta pois, é simplemente a de lingua castela a literatura, pero sí que tá, está feita unha selección pois de lingua galega, ciencias naturais, ciencias sociais e ata de tamén a educación artística. Vale, e logo, as competencias clave que se traballan son todas, vale, se si, si nos paramos a ver os estándares de aprendizaxe, pois de cada, de cada competencia sempre hai algún estándar relacionado, pero as que máis están vinculadas son a competencia en comunicación lingüística, a digital e a de aprender a aprender. E, como vemos dixen antes, para min o básico deste proxecto é fomentar o gusto pola lectura entre o alumnado dos primeiros niveis de educación primaria, que é básico para que despois eh, o proxecto que nos presentou a nosa compañeira, que me encantou, eh, perdónade que non me acordo do nombre, eh, a compañeira Instagramer tamén, eh, pois que cheguen á secundaria e eh, poidan ler con gusto a Roald Dahl e, e a Celestina. E para que monstruo booktubers? Pois básico, para desenvolver hábitos de traballo individual en equipo. Vale, eh, vemos agora as fases que ten monstruo booktubers, pero sí que antes de a primeira fase eh, está vinculada cun traballo individual para despois poder desenvolver un traballo cooperativo en equipo. Crear actitudes de confianza en si sí mesmas e en si sí mesmos porque pois pues, poñarse diante dunha cámara ou diante dun público pois pues, non é sinxelo hai que confiar moito en un mesmo para poder facelo ben e, se poidera desver o, os primeiros pasos que deron os nenos hasta, hasta o final é, bueno, é é espectacular e logo estimular un uso crítico das tics vale estamos aquí en, en educación digital eu creo que detrás de todo isto pois a, a crítica non que teñen que facer eles os, os contidos que poden atopar na rede é, é un traballo fundamental que temos que, que desempeñar como docentes. E aquí son eles os que crean os contidos. E, e logo un interese e a creatividade pola aprendizaxe, pois crear os seus propios vídeos e veredes que son vídeos, pois nalgúns casos moi divertidos. E como fixemos? Pois a través do traballo cooperativo en grupos heteroxéneos. Vale. Eh, é eh, claro, pois o cooperativo nos establecemos unhas funcións. Cales eran as funcións? Pois tíamos un cámara, un guionista, un productor e un director. O cámara encargábase da decoración e de gravar a decoración do escenario e a decoración dos propios vídeos, que hai de saber despois. O guionista pois, era o, o típico secretario, vale? o que se encargaba de escribir. Logo tiñamos un productor que se encargaba de moderar e dar os turnos de palabra nos debates que foron moitos, moitísimos. E logo tiñamos o director, que era o que se encargaba de decidir se si o que es, ele e os compañeros escribían e a, e a grabación estaban correctas. Vale eh as funcións, pois tiñamos un panel como o que podedes ver, eh que estaba moi visual, vale? Bueno, de feito tiñamos dous na clase para que os os nenos pois nunca se perderan. Era quizáis non, era a primeira vez que traballaban en en cooperativo, eh bueno, pois foi un traballo un traballo de fondo que que en principio lles gustou e a verdade que os resultados foron moi bons. Entonces as funcións sempre as tiñan vis, eh eh cerca, vale, de xeito visual, e logo ademais eles estaban identificados cunhas pegatinas onde pois establecían dentro do grupo eh, eles entre eles se eh, dividían a a función e eh, se identificaban. E logo este proxecto eh, establecemos unhas fases. Vale? Na primeira, a primeira das fases comezaba os, os benres, bueno, o, o benres, porque eh, sí que en principio era para facer cada semana un vídeo, pero non fomos capaces. Pero, bueno, eh, comezaba os benres, donde facían a elección do libro na biblioteca do colexio. Cada alumno de xeito individual escollía o seu, o seu libro e o levaba a casa a, a ler logo, eh, a volta da semana, o, o, o lunes, pues, eh, facíamos a, comenzábamos a segunda fase, que era debatir sobre o contido do libro. Dentro do seu propio grupo, vale que me olvidei e de decir, que os nenos teñan, bueno, puxaron un grupo, puxáronlle nome ao grupo, uns nomes eh, moi divertidos tamén. E dentro do propio grupo debatían sobre o contido do libro. Eu lles decía eh, que tiñan que vender o seu libro con palabras, se foi que lles gustara vale, durante a lectura do fin de semana, para que dentro do grupo se escollera o seu libro para ler. Unha vez escollido, de, facían unha lectura compartida do mesmo. E logo pasábamos eh, na terceira fase a facer unha ficha técnica sobre o libro elexido. Esta ficha técnica bueno, máis ou menos vese, eh, contiña o título, o autor, o ilustrador, a editorial, o ano de realización, todo o que podedes ver aí. Vale? Previamente, esta ficha técnica, bueno, esta, perdón, Os contidos desta ficha técnica foron traballados para que os nenos soupesen identificar eh, dentro dun libro eh, todos, estes, eh, todos estes aspectos eh, que consideramos esenciais. Isto fíxeno coa axuda da compañeira de secundaria de lingua galega, eh, que foi unha gran mestra para eles. Vale. Logo, unha vez que xa tiñamos esa, esa ficha técnica feita, perdón, na anterior podíamos ver os nenos traballando nun ordenador coa ficha técnica ao lado. Por que? Porque esta ficha técnica logo pasábamola a, a, a un Google Sites para poder compartir o proxecto na cuarta fase o que facíamos era preparar a exposición oral do vídeo, vale? un guión, porque bueno, detrás de, eh, dun traballo audiovisual pois pues, hai un guión que preparar, eles tiñano claro, vale? entón eles iban a, eh, a preparar ese guión. O guión do vídeo é unha fichinha, ou sea, unha, unha tarefa moi eh, visualmente moi senxela na que se establecía o que decimos, vale? quen o vai a decir e outras cuestións que estaban relacionadas coa decoración vale? ou co material que fosen a usar na exposición. Entón, aquí pois pues aprendemos tamén o turno de palabra, vale? a respetarse. Unha vez que este guión foi escrito, foi traballado, pasamos a grabación. Vale? Aquí podedes ver Como están eles isto aquí, no. Eh, gustáballes moito da claqueta. E logo a edición e a publicación, vale? Veñobos falando de monstruo Booktubers, pero deixei para o final explicarvos o porqué lle puxemos este nome. Eh, Por que usamos Monstruo Booktubers? Pois porque dentro do día 0 na nosa aula de primeiro e segundo de primaria empregamos a aplicación de xestión da aula gamificada Class Dojo. Vale, para os que non coñezades esta aplicación o que fai é asignarles a cada alumno un pequeno avatar no que son monstruiños, Entón, eles decían yes sempre que cando entraban pola porta que eran, deixaban de ser nenos para pasar a ser monstruiños. E logo, ademais, eh, quixamos ser booktubers. Entón, eh, booktubers, os booktubers, eh, para tamén aos compañeros que non os sepades, é unha comunidade de Youtube que se adican a, eh, a compartir opinións eh, sobre libros que eles eh, leron. Entón, era o que nos íbamos a facer, íbamos a ler libros, íbamos a comentálos vale? e compartímolos na plataforma de, de Youtube. Que sei que me desfacer facer esta pregunta? Eh, permiso específico das familias para poder compartir os vídeos do alumnado en esta plataforma, vale? Tiñamos a principio de curso o xeral, vale? Pero eh tamén que se recollía eh e eh aquí os verdadeiros protagonistas do proxecto que son os alumnos, vale? En nesta páxina de Google Sites eh fomos recollendo cada un dos eh pequenos eh Pequenos non grandes traballos dos dos nos alumnos. Vou vos presentar un este, por exemplo, de Mustax que me gusta moito, Gustanme todos, pero este foi o primeiro que fixemos, é moi simpático. Entonces, eh os alumnos aquí que facían, a ficha técnica que vimos antes, eh vale? En digitalmente, como vimos os alumnos traballando no no ordenador. E logo ademais tiñan que buscar unha imaxe vale? da portada do, do libro e como xa nos falaron das licencias Creative Commons vale? e aprendimos tamén que todas as imaxes que sacábamos de internet pues, que as debíamos de polo menos referir entonces aquí o que fixemos o único foi recoller a fonte vale? E, pero empezar a educálos dende ben pequeniños e logo en este vídeo contábamos a, a sinopse do conto. Eh, contábamos contamos tamén cun con canal de Youtube, dende aquí creo que vou poder abrir e eh, presento vos os cinco booktubers Hola, Somos os cinco booktubers. Eu son Lucía. Eu son Valentín. Eu son Yara. Eu son Geral. Eu son Maestro. Oxe, nos posso presentar os Mustache un gato que tiña un grande mustacho. Mustach é un gato elegante. Un día encontrouse unha luz moi estranha en a da mesa. Era unha vela e queimouse. A parte que van os gordos ficado voy a tiende eh, é que o gordos do gato A mí, a parte que máis me gustou foi cando Mustache estaba solo e eh, o neno, eh, un neno atopouse con el e eh, pregúntolle o que lle pasou, mirou na mochila e eh, encontrou un rotulador negro e eh, pintou os bigotes, e eh, furon felices. A mí, a parte que máis me custou foi cando meus o espello e non ti había Se que debes saber como remata, leelo! Un saúdo, de e leoas! Pois estes eran os cinco booktubers. Eh, Por a parte que me toca, como mestra de edición e linguaxe orientadora, e eh, de atención á diversidade, Solo vos digo que neste pequeno grupo, pois eh hai eh dous alumnos eh usando o xenérico, vale, que teñen dislexia e outro trastorno de aprendizaxe. Non poderíades dicirme quen son? e traballaron, vamos, os que eu exactamente igual que os compañeiros, vale? Pero quero que vexades que os resultados do traballo e, e atención a atención á diversidade que podemos facer dentro da aula co traballo cooperativo eh é moita. Eh é moi grande. Entonces, eh este é o o pequeno proxecto que vos presento, vale? Eh no primeiro ano estive eu sola eh traballando co co meu grupo de alumnado no segundo ano e contaxei un boquiño o espírito a a miña compañeira e uniuse uniuse tamén a ao proxecto. Eh este ano témolo parado, pois nada, un pouquiño por tamén a a función que estou desempeñando que eh é diferente. Eh e nada máis. Eh espero que que vos gustase e, e que collades algunhas ideas.